Claro que sí, López Dóriga. Si le Oiga. compras, No. permíteme hablar. Bueno, Si a pero pues López es que, Dóriga mire, acá es, aquí es mi compa, es compras mi compañero tiempo, de si a trabajo, y López si quiere Dóriga, usted sí, decirle algo a López claro, Dóriga, pues claro. dígaselo, Ah, no, pero claro, pues se lo he no me dicho, claro gustaría que se que lo he dicho. utilizara este A ver, espacio para golpear a un no, no, compañero. permítame, no, no, Si permítame, usted no, tiene no, alguna permítame. prueba, ¿por qué no me la manda Claro que y lo sí, no, discutimos están las pruebas particularmente más. con ese Ah, tema, no, ¿no? ahí sí ya no permiten hablar, ¿verdad? No, no, Déjeme no, no, hablar, no, 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 no. déjeme hablar. La Comisión de Orden del PAN, pues decidió, dijo que había expulsado ya a los Yunes, a Miguel Ángel Yunes Linares y a Miguel Ángel Yunes Márquez, pues porque apoyaron, entre otras cosas, la reforma al Poder Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Bueno, pues algunas horas después, los dos Yunes, padre e hijo, se manifestaron en diferentes comunicados. Miguel Ángel Yunes Márquez, el legislador, dijo que va a impugnar esta medida que considera arbitraria, carente de fundamento legal y que está defendiendo su derecho a participar en los debates y procesos legislativos sin coacción. Miguel Ángel Yunes Linares fue más duro, dice que Marquito, todavía es dirigente del PAN hasta hoy, Marco Cortés, ¿verdad? Sí. Marquito dice, me quiere expulsar del PAN, lo voy a dejar en ridículo, es de personalidad acomplejada y pequeña, por eso quiere solo incondicionales a su lado y yo no lo soy. Si algún día decido irme del PAN, lo haré por mi voluntad y saldré por la puerta grande, no expulsado por un mediocre. Muy duro, Miguel Ángel Yunes Linares, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Susana. Solamente lo que merece este tipo, nada, nada menos ni nada más. Exactamente lo que merece alguien que por su voluntad quiere expulsar del PAN a personas que hemos trabajado por el PAN durante décadas. No tiene ningún sentido lo que está haciendo. En mi caso, la expulsión tengo entendido que obedece, primero, a que defendía a mi hijo desde la tribuna del Senado y segundo, a que apareció en una foto con dos senadores de Morena. En los estatutos del PAN, que yo los conozco perfectamente bien, ninguna de las dos es causal de expulsión. Obviamente, la expulsión no la van a lograr, se va a impugnar, yo la voy a impugnar ante la Comisión de Justicia del PAN y posteriormente ante el Tribunal Electoral. Está más que claro, lo ha resuelto el Tribunal ya en muchas ocasiones, que no hay ninguna razón de expulsión y que en este caso los legisladores, yo soy legislador suplente, tenemos la potestad de decidir libremente, que no estamos sometidos a la voluntad de nadie, en este caso de un mediocre como Marco Cortés. Oiga, ¿puede cambiar algo, Miguel Ángel, con la llegada de Jorge Romero a la Bueno, yo dirigencia? entiendo que Jorge es una persona que tiene una voluntad y un ánimo de conciliación, de diálogo, y creo que si Jorge lo hace, si Jorge lo intenta, que es lo que ha dicho hasta hoy, las cosas cambiarán sin duda. ¿Y usted hablaría con Jorge Romero intentando retomar su camino panista sin conflictos? Bueno, es que yo no he roto mi camino panista, yo he anunciado desde un principio que si intentaban expulsar, obviamente me opondría. Yo tengo 20 años de trabajar por el PAN. Mientras Marco buscaba plurinominales, yo trabajaba para ganarle al PRI en Veracruz. Lo logramos. Construimos un partido mayoritario en Veracruz que logró el gobierno del Estado por única ocasión, que logró una fuerza importante superior a 1 millón de votos. Mientras Marco Sí. conseguía concesiones de Conagua para sus O ranchos sea que aguacateros, plurinominales y uno aquí la allá bronca es Marco en la Cortés, Miguel calle. Ángel. Bueno, él fue el que decidió todo esto. Oiga, ayer, porque ayer Jorge Romero en algunas entrevistas también les llamó a ustedes traidores, los traidores de los Yunes, el nuevo dirigente. Yo no he visto que Jorge descalifique. A ver, Yo hasta hoy lo que he visto es sí. Jorge. No, no, no tiene caso, porque si usted Oiga, lo bueno, dice, no, le no. creo. Lo que No le quiero tiene decir caso es, repetirlo. a ver, en el PAN, pues no lo bajan de traidor, ¿no? Pues mire, Ayer, yo le quiero sí, decir una cosa, dígame. Susana, y permítame que se lo diga. Creo que los calificativos en este tema han sobrado. Han sido miles de calificativos, de groserías, de ofensas, provenientes de De un lado y del personas. otro. No, no, de parte nuestra no. No, de Pues no, parte nuestra no. ¿cómo Cuando no? Si le está diciendo uno. No, no. acomplejado, Ah, pequeño, no, claro. No, pero amarco. ese no es calificativo, esa es una descripción, eso es sustantivo. No, déjeme decirle. A ver, ¿de dónde han venido los calificativos? Este calificativo particularmente de traidor. Yo pondría tres rubros. Uno, de empresarios interesados en que se actuara en contra de la reforma judicial. Pongo concretamente un caso. Claudio X. González, que por una parte ofrecía nombrar héroe de la patria a quien votara en contra de la reforma, y hizo una promoción enorme. Sí. Toda una campaña pagaron para que fueran en contra de la reforma a todos los que se pudieran, y particularmente el último voto. Al final, cuando vieron que no estaba claro, lo que hicieron fue una campaña de linchamiento pagada por él mismo. Pero ¿qué Oiga, pasó después? ¿Qué pasó después? Que su papá fue a Los Pinos y a Palacio Nacional
a ofrecer sus servicios. Entonces, por una parte golpean y por otra parte se arreglan periodistas. Dos pillos, López Dóriga y Loret de Mola. López Dóriga, claro, sí lo son. ¿Pero sí tiene López pruebas Dóriga, y todo o no? Claro, sí. Claro que sí, López Dóriga. Oiga. Si le compras, te permiten hablar. Bueno, si pero pues Dóriga, es que, mire, acá es, si a López Dóriga aquí es mi compañero de trabajo, si y Dóriga, si quiere usted decirle sí, claro, algo a López Dóriga, sí, claro. Pues dígaselo. Pero pues no me gustaría claro que utilizara este espacio para golpear a un compañero. Permítame. Si usted tiene alguna prueba, ¿por qué no me la manda? Claro y sí. Lo discutimos no, particularmente con ese tema, ¿no? Ahí sí ya no permiten hablar, ¿verdad? No. Déjeme hablar. A ver. Cuando le compras espacio de su programa o de su tiempo en redes, te echa todas las porras que quieras. Es que no vende cuando espacio no le en compras, programas. Se te vienen a decir, bueno, ok, bueno. Ya no lo venderán antes, sí. No, Loret de Mola, igual le sirve a Televisa, que le tampoco, sirve a un particular, tampoco. Siempre y cuando sus intereses, si no coinciden. Loret de Mola no está en Televisa desde hace muchos años, y pongo, Miguel. Pongo, sí, claro, pero durante mucho tiempo le sirvió años. A Televisa y hacía lo que Televisa le ordenaba. Tercero, un político, un pillo, Germán Martínez Cáceres, comentarista estrella de Ciro Gómez Leyva. A ver, ahí te va. Germán Martínez Cáceres, dirigente nacional del PAN, posteriormente secretario de la Función Pública con Calderón, se hace millonario coyoteando temas en Pemex a través de personas que ubicó en Pemex previamente para coyotear temas. Se hace de un despacho enorme en Coyoacán y se vuelve multimillonario. Posteriormente el PAN no le da lo que quería darle, uh-huh. Lo que él quería. López Obrador le ofrece ser senador por Morena y es senador por Morena. Pide licencia y lo hacen director del IMSS. Lo chispan del IMSS, se por pillo, se sale del IMSS, ajá, regresa como senador independiente. Déjeme terminar. No, regresa es como que quiero saber dónde está la línea narrativa con el tema original. Senador independiente y posteriormente el PAN lo vuelve a recoger en su seno y lo hace diputado federal. Es decir, un chapulín pillo que hoy es el modelo de político que quieren en México. No es así, ¿eh? Ningún bueno, traidor ni nada. Aquí pero, ni traidor pero cuál, ni bandido. Pero, o sea, ¿cuál es la relación, perdóneme, con que a usted le digan traidor por en el PAN? Por el comentario. No, nadie les dice traidores en el PAN. No, ¿a para usted? Nada. No, perdóneme. No, en el PAN, usted está hablando de una persona que es Marco Cortés. El PAN son millones de personas. Yo en Veracruz tengo relación con los mismos panistas de siempre, con las mismas personas de toda la vida. Me respetan, me quieren, me aprecian y no me dicen nadie traidor. Está usted equivocado. A ver, pues déjeme escuchar lo que dijo ayer Jorge Romero. No, pues no, es que si usted me dice vamos Romero. A hablar, pues vamos a hablar, ¿no? Tampoco, que al cabo vamos tiempo a de Jorge tenemos. Romero. No, ¿no? Jorge me Romero está quitando es el tiempo. ¿Perdón? Me está negando la posibilidad de hablar de, no, de señor, sus compañeros usted, de trabajo y quiere, no, y quiere que no. No, ya me lo dijo que López Dóriga, que Carlos Loret. A ver, ya le dije. Que Germán Martínez, etcétera. Ya le dije mi opinión. Oiga, ahora, ¿qué es lo que usted quería saber? Si estoy de acuerdo en la... ¿Que para qué se quiere quedar entonces? ¿Para qué se quiere quedar en el PAN si están votando a favor de las reformas de Morena? A ver, ¿para qué se quiere quedar en el PAN quién? Pues usted y su hijo. Para votar en favor del país. Para votar en favor del país. Para eso me quiero quedar en el PAN. No tiene nada que ver las reformas de Morena o no de Morena. Las reformas no tienen partido, no tienen color. Las reformas tienen que ver con el bien o con el mal de México. Parece que se identifican más con el cambio de país que propone Morena porque ahí votan, Miguel Ángel, porque no se yo van no sé de una qué vez allá. Yo no sé a qué se refiere. ¿Al Poder Judicial? Yo me voy a mantener en el PAN. Yo estoy retirado de las tareas políticas en activo. Pero es suplente pero como de su hijo. Pero como militante del PAN voy a seguir militando en el PAN, impulsando las buenas causas de México. Las proponga el PAN, el PRI, el PRD, el PES, el que sea, absolutamente. Yo no estoy de acuerdo con que una persona traicione. Yo le quiero preguntar, ¿los 86 senadores que votaron en favor de la reforma judicial son traidores a México o nada más uno? No, es que usted es panista y el bloque opositor acordó votar en contra. No, eso es mentira. Aquí no es votación de bloque, es votación individual y es votación que tiene que ver pues con la conciencia de cada quien. Pues en Morena sí fue bloque, incluido lo de Rosario Piedra. ¿Son traidores los 350 diputados federales, diputadas y diputados que votaron a favor o son héroes de la patria? No, yo estoy hablando de los bloques. De los bloques. ¿Cientos de diputadas y diputados locales que votaron a favor de la reforma son traidores también? Yo no le estoy diciendo traidores, se lo dijo Jorge Romero. Mire, déjeme escucharlo. Déjeme escucharlo. A ver, pónganmelo. No, es que usted me dijo que no le habían dicho traidor, que Jorge Romero no le había dicho traidor. Y sí le dijo. Pero sí le dijo. Si lo dijo, gracias. Traidor a sus votantes, le dijo. No me lo estoy inventando porque no tendría que inventarlo. De acuerdo. No se lo invente. Yo ya le di mi opinión, ya le dije, son traidores a la patria 86 senadores que votaron a favor de la reforma. No, pues no me lo pregunté a mí, pregúnteselo a sus dirigentes, pero todavía a su dirigente, ¿no? No le pregunto a usted. No, a usted le llaman traidor en su partido porque votó en contra de lo que habían acordado. Vuelvo a repetir,
le vuelvo a repetir, yo sigo teniendo contacto con los mismos panistas en Veracruz, nadie me llama traidor. Marco Cortés es el que ha utilizado el adjetivo, sin ninguna razón. Hay 86 senadores. ¿Y Jorge Romero? Yo le pregunto, no sé. Jorge sí, no, Romero, se lo digo sea. De cierto, porque lo tengo aquí el audio, pero no lo quiero escuchar. No son los dueños del PAN. Ni Jorge ni Marco son dueños del PAN. Oiga. El PAN somos millones de personas, millones. Oiga, Miguel Ángel Yunes Linares, ayer Adán Augusto López pues dijo que usted ya era de la bancada de Morena, del grupo parlamentario. Ah, caramba, yo no escuché mi apellido. Bueno, déjeme, según, déjeme chance, déjeme no, escucharlo. No, permítame. Es que, ¿por qué no lo quiere escuchar? Está hablando con Miguel Ángel Yunes Linares, creo que está usted equivocado. Sí, no, bueno, dijo que, bueno, pero usted es el suplente, Miguel Ángel, de su hijo. No, pero somos dos personas distintas. Pero es el suplente del Senado. No. O sea, no, su hijo sí está, sí es parte de la bancada de Morena. No, Azucena, somos dos personas totalmente distintas. Bueno. Si lo quiere saber, llámele a él, por favor. Oiga, pero es que no contesta las llamadas. Yo le agradezco a usted que sí las conteste, porque bueno, es muy importante. Estoy para servirle como siempre. Es usted muy amable, pero su hijo no contesta las llamadas. Y ayer dijo a Adán Augusto López que bueno, pues que ya los Yunes eran parte de Morena. Yo no escuché que dijera. O sea, si su hijo es el representante, es senador, titular, y usted es el suplente, y su hijo es parte de Morena, ¿usted puede ser parte del PAN? Pues no, ¿verdad? Es lógica, elemental. Le vuelvo a repetir que somos dos personas distintas y hay que tener respeto a eso. Yo no le estoy faltando al respeto. No, para nada. Yo dije que usted, que hay que tener respeto a que seamos personas distintas, nada más. Lo único que le pregunto es por qué se aferran a quedarse en el PAN cuando Morena incluso los defiende. Porque tuvo muy buena defensa. Porque tengo 20 años de militar en el PAN. Ayer tuvo muy buena defensa de Andrea Chávez, que supongo que sí la escuchó. El PAN dice que lo expulsaron. Ustedes dicen que van a impugnar. Hay una nueva dirigencia que hoy asume Jorge Romero. ¿Hay posibilidades de que antes de entrar a esta disputa legal puedan conciliar Jorge Romero, la nueva dirigencia, y ustedes o usted? Lo primero, o sea, no, déjeme ofrecerle una disculpa, andaba yo corriendo porque estoy muy agitado. No se preocupe, no se preocupe. Ya aproveché el corte para detener mi carrera y ya estoy aquí a la orden. Sí, no se preocupe, eso usted es muy amable. Oiga, Miguel Ángel, ¿hay posibilidades de diálogo con Jorge Romero? A ver, ya entendí la pregunta. Ajá. El procedimiento ya se inició, es un procedimiento que está regulado por los estatutos del PAN. Sí. Es un procedimiento que no se puede detener vía una conciliación, nadie puede decir ya párenlo. Okay. Hay una comisión de orden que ya inició el procedimiento. El procedimiento tiene que continuar ante la Comisión de Justicia y lo que resuelve la Comisión de Justicia es impugnable ante el Tribunal Electoral. Yo en mi caso voy a ir hasta la última instancia, espero que la Comisión de Justicia me dé la razón y si no me la da, iré al Tribunal Electoral y estoy totalmente seguro de que el Tribunal me va a dar la razón. Uh-huh. No he cometido ninguna falta al PAN, no he cometido ninguna falta a la ley, simplemente me he conducido correctamente y no creo que exista ninguna razón para expulsarme del PAN. Por eso lo voy a compartir. Bien. Oye, y si Jorge Romero, porque también en esa entrevista que yo le citaba antes del corte, Jorge Romero dijo que tenía las puertas abiertas todos los que quisieran ser parte del PAN. Usted quiere seguir siendo parte del PAN. ¿Por qué no platicar como los adultos, políticos, profesionales que son, Miguel? A ver, las puertas abiertas es para los que están afuera. Yo estoy adentro del PAN. Bueno, pero para terminar el pleito, ¿no? Y con mucho, no, de pleito para nada, le vuelvo a repetir, es una persona en el PAN que se llama Marco Cortés, y no creo que los demás estén de acuerdo. Pero ya va para afuera de la dirigencia. Jorge, que ha sido compañero mío y que ha sido nuestro amigo, uh-huh. Y a quien yo recibí en Veracruz con mucho gusto, obviamente cuando él quiera yo platico con él, no tengo ningún inconveniente. Queda abierta la posibilidad de que se reúnan, conversen, diriman algunos malos entendidos o diferencias, como se quiera llamar, y listo, porque usted quiere continuar en el PAN. Sí, lo he dicho desde un principio. Bueno, Miguel Ángel, pues le agradezco mucho el tiempo de espera y, por supuesto, el tiempo otorgado para esta conversación. Es usted muy amable. No, para nada. Así son las cosas, y al contrario. Le agradezco mucho su disposición para hablar, porque luego hay algunos que prefieren callar, no dar ninguna explicación, así que le agradezco que haya tomado esta comunicación. Gracias, Miguel Ángel. Yo estoy a su orden. Gracias, Miguel Ángel Yunes Linares. Bueno, pues ahí está.